Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este espacio de La Potinguería. Me presento, soy Mili, algunos de vosotros ya me conocéis. Soy Mili del canal Natural y Normal. Estoy aquí en este espacio maravilloso junto a Jabonarium para enseñaros a realizar una crema hidratante corporal, calmante, suavizante y que va a hacer las maravillas de toda la familia. Así que si quieres aprender a realizar esta maravillosa crema, quédate a ver el vídeo de hoy porque te voy a enseñar cómo hacerla. Vamos a empezar pesando alginato de sodio, 0,8 gramos. Continuamos añadiendo 78 gramos de agua destilada. Mezclamos un poquitín, pero bueno, no os preocupéis porque el alginato de sodio va a revelar su textura final pasadas 24 horas desde la elaboración. Pero bueno, vamos a llevar a baño María para que se caliente esta fase acuosa con el alginato y nada, pues vamos a seguir pesando el resto de ingredientes. En otro vaso de precipitados vamos a pesar estearato de glicerilo o cera autoemulsionante número 3. Vamos a necesitar un total de 14 gramos. Necesitamos también alcohol cetílico, 7,2 gramos. Lo vamos a dejar así y esto nos lo vamos a llevar a baño María. Mirad, ahí está el agua con el alginato, pues aquí metemos el emulsionante y coemulsionante, ¿vale? A baño María, lo vamos a dejar ahí. Y mientras vamos a seguir pesando el resto de ingredientes. El siguiente ingrediente que vamos a pesar va a ser el aceite de aloe vera. Necesitamos 41,5 gramos. Este aceite de aloe vera lo vamos a reservar y vamos a pesar también en otro vasito de precipitados aparte aloe vera puro, que lo tengo aquí, ¿vale? Vamos a necesitar un total de 40 gramos. El motivo por el que yo peso estas dos partes de la elaboración aparte, o sea, no luego introduzco la fase oleosa con el resto de la fase oleosa ni la fase acuosa con el resto de la fase acuosa, es para que no se degraden los principios activos, ¿vale? Esto lo vamos a incorporar. Por ejemplo, en el caso del aceite de aloe vera, lo voy a incorporar una vez tenga fundidas la cera autoemulsionante y el coemulsionante, en este caso alcohol cetílico. Lo voy a incorporar el tiempo mínimo e imprescindible para que se derrita todo y vuelva a tener una textura completamente líquida. Y el jugo de aloe vera lo introduciré en la fase acuosa un poquito antes de sacarlo de baño María con la fuente de calor apagada para que se atemple, ¿vale? El mínimo de tiempo justo e imprescindible para que pueda realizar la emulsión sin ningún tipo de problema. O sea que este paso parece una tontería, pero es muy importante que lo respetéis, tanto el uno como el otro, para evitar la degradación de los principios activos. Si vosotros queréis, mientras están calentándose estas dos fases, podéis agitar un poquito el tema del alginato, la fase acuosa con el alginato, ¿vale? Siempre con cuidado de que no se nos vuelque. ¡Uy! Pues eso, que no tengamos drama, básicamente, ¿vale? Lo voy a agitar un pelín. Y vamos a dejar que se derrita por completo el estearato de glicerilo y el alcohol cetílico antes de incorporar la fase oleosa. Mira, ya tenemos aquí el emulsionante completamente disuelto y el coemulsionante, así que voy a adicionar el aceite de aloe vera. Y voy a adicionar también el aloe vera bio, lo justo para que se atemple un poquito, junto al agua y el alginato. Esto sí que lo voy a agitar, esto nada, hago así, lo muevo un poquito y ya está. Esto ya me lo dejo fuera de la fuente de calor para no someter a temperatura y esto sí que lo voy a agitar para que rápidamente vuelva todo a tener una consistencia completamente líquida. Es muy importante que el estearato de glicerilo se disuelva por completo antes de continuar con la elaboración, porque si no os van a quedar unos pequeños grumitos que de verdad resultan súper molestos a la hora de aplicar la crema tras finalizar la elaboración. Ya sabéis que agitando ayuda a que todo pues se derrita mucho antes.
Vale, ahora ya sí, una vez tenemos otra vez en forma líquida, tenemos completamente derretida la fase oleosa, vamos a adicionar la fase acuosa muy poquito a poco sobre la oleosa. Que lo tendría que hacer al revés porque no me cabe. La teoría dice que tenemos que adicionar la fase acuosa sobre la oleosa, pero como veis yo tengo un problema con los pasos de precipitados, así que lo voy a hacer directamente sobre la acuosa. Pero lo correcto es adicionar la acuosa sobre la oleosa. Yo os lo digo aquí, se cuenta todo, ¿vale? Lo he hecho al revés con los vasos, no pasa nada. Y ahora con paciencia lo vamos agitando para que la temperatura vaya bajando y la emulsión pues vaya cogiendo consistencia. Y aprovechando que esto va bajando la temperatura, aprovecho para pesar la leche de avena en el mismo vasito donde he pesado el aloe vera. Un total de 10 gramos de leche de avena que vamos a incorporar a nuestra emulsión o futura emulsión. Pues lo vamos a incorporar y agitar al mismo tiempo. Ya sabéis que no me gusta desperdiciar nada en absoluto, así que lo que me queda aquí de leche de avena, ahí adentro que va. Nada, pues lo vamos a ir agitando hasta que baje la temperatura. No hace falta que estéis todo el rato ahí, ala, ala, ¿vale? Podéis hacer pausas, sin problema. Podéis agitar a mano, que las emulsiones quedan mucho más bonitas. Podéis agitar con una espátula o con lo que queráis. Lo importante es que la emulsión pues, se forme bien. Una vez tenemos nuestra emulsión por debajo de 45 grados, vamos a continuar adicionando 2,5 gramos de provitamina B5. Incorporamos también la vitamina E natural o acetato. Necesitamos 2 gramos. Y también mezclamos bien. Vale, te voy a enseñar cómo está la textura justo en este preciso momento. ¿Vale? Pasadas 24 horas vas a ver que esto espesa más. O sea, la textura cambia un poquito. Pero bueno, ya estás viendo que esto es una puñetera maravilla. Vamos a adicionar 2 gramos de aceite esencial. Voy a quitar las palas para que podáis ver esta maravilla. Ahora ya sí vamos a mezclar el aceite esencial con el resto de nuestra elaboración. Disculpad si se mueve la cámara, pero es que la tengo que aguantar con la mano. Porque se cae. Mira qué cosa. Oh, qué bonita es. No sé si en cámara lo llegáis a apreciar, pero adquiere un ligero tono azulado la crema. Maravilloso. Voy a seguir agitando con la espátula y a poner la cámara en una posición más cómoda. Porque estoy viendo estas gotas aquí y me está dando un microinfarto. Aquí no se desperdicia nada. Ahora lo que voy a hacer va a ser dejar reposar esta crema y mañana os voy a enseñar la textura que tiene, ¿vale? A ver qué os parece. Maravilla. Pues lo voy a tapar, reposo 24 horas y mañana te muestro cómo está. Una vez ya hemos incorporado el aceite esencial, vamos a medir el pH. Vale, ya se ve. Perfecto, pH 5. Ya lo estáis viendo, pH 5, correctísimo y no necesita ajuste de pH. Maravilloso. Vamos a adicionar conservante antibacteriano, en esta ocasión 2 gramos de conservante antibacteriano Leucidal. Mezclamos bien
Y ahora ya sí lo vamos a tapar, bueno, yo en mi caso lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar 24 horas para que vosotras veáis mañana cuando lo envase qué tal es la textura final, ¿de acuerdo? Yo me quedo aquí terminando de mezclar todo bien y agitando un poquito. ¡Hala! A reposar. Listo para envasar. Hidrata sin aportar sensación grasa ni pesadez. Sin brillos y maravillosa. Espero que os haya gustado mucho y yo voy a seguir envasando. A lo mejor tras ver la elaboración te puede parecer un tanto complejo, pero todo se puede simplificar a lo que tú quieras y adaptarlo a lo que tú necesitas, ¿vale? Te voy a explicar un poquito acerca de los ingredientes. Yo voy a utilizar el oleato de aloe vera bio porque tiene unas propiedades calmantes, suavizantes, emolientes y reparadoras muy muy importantes. La verdad es que es un oleato que merece la pena probar. Como ves, gran parte de la fase acuosa se compone del aloe vera bio. Lo utilizo principalmente por el efecto calmante, reparador y refrescante que tiene. Así que esta crema maravillosa la puedes llegar a utilizar como after sun, como crema calmante tras la exposición solar, y te va a ir súper bien. Lo que quiero destacar es que no deja una sensación pegajosa en piel y tú lo puedes aplicar, se absorbe enseguida, te queda la piel aterciopelada, casi me atasco ahí al decirlo, te queda la piel muy suave y nada pegajosa, o sea que lo vais a disfrutar mucho toda la familia, desde los abuelos hasta los niños, y os vais a poder vestir enseguida. Yo os digo yo que va a hacer las delicias de todos este verano. Como has podido ver, utilizo leche de avena, que es muy rica en minerales y oligoelementos. Tiene una serie de propiedades que son especialmente interesantes para esta crema en concreto, que son las de tener un efecto calmante, suavizante, emoliente y humectantes, que hacen y le dan un toque especial a esta fórmula, ¿sabes? Le da un toquecillo ahí pues súper gustoso y sabrosón, ya te lo digo yo. Como ves, utilizo panteno provitamina B5 porque tiene un efecto antiinflamatorio, calmante y suavizante. Te quiero recordar que el panteno provitamina B5 también tiene un efecto humectante y funciona muy bien en las elaboraciones capilares. De hecho, el pantenol en esta elaboración en concreto también te va a ayudar a luchar contra cualquier tipo de aspereza o rugosidad que tú tengas en la piel. Como ves, también incorporo el acetato, o sea, vitamina E natural, que si de por sí esta crema es buena, el hecho de incorporar esta vitamina E ya le da ahí un plus, le da un extra que lo vas a notar un montón. Enriquece esta crema hasta el nivel de poder utilizarlo toda la familia, o sea, es una crema que va a funcionar tanto con un abuelito que tiene la piel muy sensible, la piel que se le descama, que necesita un extra de nutrición, a pesar de tener una fase acuosa muy alta y tener un porcentaje de grasas muy bajo, la combinación de los principios activos que tiene en su composición hace que la piel esté nutrida, humectada, que se note jugosa realmente en cuanto lo aplicas y va a hacer, bueno, pues eso, las delicias de toda la familia. Y por último quiero destacar, aparte de la cera autoemulsionante número 3 o el estarato de glicerilo, que hace unas emulsiones muy interesantes, aparte también de el alginato, que lo incorporo en esta elaboración y que deja una textura súper interesante, que si no lo habéis probado os recomiendo que incorporéis el alginato en vuestra vida porque es muy interesante. Quiero destacar también el aceite esencial de manzanilla alemana, porque bien sabéis que es el aceite esencial específico para todas aquellas pieles que necesitan un cuidado y un tratamiento especial, para todas aquellas pieles sensibles, todas aquellas pieles dañadas, con dermatitis, eczemas, picores, y para todos los tipos de pieles, aunque tú no tengas problemas, el aceite esencial de manzanilla romana te va a calmar y a suavizar la piel de una manera muy notable, aparte de que huele sumamente bien, huele súper bien. Yo
no sé, me gusta. Para mí se ha convertido en un imprescindible y no hago más que comprar y comprar porque me gusta mucho, me gusta muchísimo. Aparte de ese color tan bonito que tiene, completamente natural, me encanta. Y te lo recomiendo. Así que te animo a que lleves a la práctica la elaboración de esta crema hidratante. Te animo a que la disfrutes tanto como la he disfrutado yo realizándola, tanto como disfruto yo utilizándola en mi día a día y en el cuerpo de mi pequeña también. Así que nada más, espero que te haya gustado mucho. Recuerda que si tienes algún tipo de duda, puedes dejarla abajo en comentarios, tanto Jamorarium como yo, estaremos encantados de responderos en cuanto leamos. Y también, sobre todo, caducidad y vida útil de este producto con unas buenas condiciones de fabricación, manipulación y almacenamiento posterior es de aproximadamente 3 meses. Si tú ves cualquier cambio de textura, cualquier mancha, cambio que se separa la fase, cualquier cosa rara, te recomiendo que la deseches, no te arriesgues, no queremos poner nada contaminado en nuestra piel y nada más, ¿vale? Ya he hablado bastante hoy. Te recuerdo que me puedes encontrar también en mi canal Natural y Normal y en mi comunidad de Patreon. Mi comunidad, bueno, somos todas una comunidad de Patreon donde comparto semanalmente contenido exclusivo para todos aquellos que están por allí y vamos aprendiendo juntos. Así que me despido ya por hoy, un besazo muy grande y nos vemos pronto. ¡Muah!